Perfecto. A ver, partida nueva. No iba a ser Ringworld, me he rajado. No, es que voy a estar muy poco. Entonces voy a elegir. De hecho, he estado a punto de no hacer más directo. Pero bueno, eso. Voy a jugar muy poco. Y he elegido desbloquear un logro que creo que se va a hacer muy rápido. Y quiero probar qué tal es. Que es el Viking Uma. ¿Vale? Pactos defensivos desactivado. Que son un mojón. Iniciar partida. Estoy en el Bookmar de los vikingos. Me he cogido. Ah. Lo estoy haciendo a toda leche porque no sé si es factible, ¿vale? Y voy a ver si puedo hacer el Viking Uma, que es hacer un vikingo musulmán. Y convertir la capital al Islam. Entonces, mi táctica por entero se basa en meterme en los asesinos. No puedo meterme en los asesinos, vale. Entonces, ¿cómo puedo meterme en los asesinos? Necesito estar en rango. Vale, voy a ir a la wiki a mirarlo. Y vamos a ver cómo funciona. Buenas, Moje. He llegado clavadísimo, clavadísimo del todo. Vamos a ver. A ver, no sé si se puede ver bien el Chrome. Eso es. Luego, a ver si no hago el canelo y luego estáis viendo el puto Chrome con el otro día. A ver, una cosa, ¿eh? Es que lo de hacerme musulmán. Lo vi con lo de Vikinecia, ¿sabéis? Estamos viendo el Chrome, I know. Para meterte en los asesinos tienes que ser chií. Sí, vale. Pero el otro día, cuando estábamos con Vikinecia, vimos que te podías meter en los asesinos a pesar de que eras pagano nórdico. Entonces, te metes en los asesinos, hablan contigo y te hacen que te conviertas a ser chií. Entonces, mi duda es, ¿tengo que estar en rango diplomático? ¿O cómo va el tema? ¿Sabéis? Entonces, aquí está. Tener una provincia norse con religión musulmana. Jugando como un musulmán tribal, educar a un heredero. No. Capturar a una mujer musulmana y convertirla. Vale, estas son las opciones que da aquí. Vale. Voy a buscar otra cosa más. Porque además es que con los asesinos no he jugado nunca. Y no sé si hay. Como un asesino asesina a un rey. Sultán Yihad. Conviértete. Vale. Hay varios logros de ser asesinos. Entonces es bastante interesante esta campaña más, relativamente corta que propongo. Entonces, vamos a buscar ahora los asesinos. O tengo que buscar assassins. Aquí. Assassin Order. Holy. No. Esto no. Pero bueno. Aquí. Los asesinos. También conocidos como Assassin. Sociedad secreta chií. Los jugadores que no sean celotes y estén en 300 de distancia.
A ver, para unirse debe ser musulmán. Si no, chií. ¿Cómo cojones me sal... Ah, este es fanático, este hijo de puta es fanático. Vale, vamos a ver una cosa. Este es ambicioso. Holmengarder. Suníes ahí por aquí. Vale, justo di con un personaje que no va a poder. Vale, pues vamos a intentarlo. Ay, perdón, ya se me está olvidando el Chrome. No es más fácil asaltar provincias musulmanas para capturar mujeres, pero es fanático. El rey Bjorn el Intrépido es fanático. Entonces, de todas, todas no nos sirve. El aviso, gracias, Hepsar. Hepsar, Hepsar, Hepcha, Hercha, Herche. Venga, volvemos a intentarlo. Vamos a ver. A ver. Tenemos dos opciones, o meternos en Skyland, en Dinamarca, que es una puta locura porque va a haber guerras santas, o hacerlo fácil e irnos a Holmengarder, a Rusia, donde está el rey Rurik Holmengarder. Voy a ir a Holmengarder. Podemos seguir saqueando porque somos vikingos. Holmengarder. Y vamos a ver. Ay. A ver si es factible. Vale, no deja tampoco. Ay, 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 ay. Y esta galera, compañía Holmengardiana. Bueno, pues entonces. Va a hacer un nórdico musulmán. Vale. Entonces, gente. Podemos jugar con Holmengarder, Hardhander. Yo creo que va la cosa bien. Lo que haríamos sería. O jugar con Ugardar. Este es genio, este personaje. Dios, le sobran los rasgos, ¿eh? Y este está como más cerca de ser los musulmanes. Vale, tenemos a los Holmengarder. Con Rey Rurik. Pero bueno, también están estos de aquí, ¿no? Con un pedazo de personaje 22 años. Realmente lo que vosotros digáis. Lo que vamos a hacer es eso. Nos vamos a meter por aquí a capturar. Tenemos ríos. Podemos meternos de sobra. Y este. Bueno, vamos a irse a jugar con Holmengarder, que estamos más lejos. Aunque este personaje de aquí sea súper genio y todo lo que queráis. Vamos a jugar con esto. Vamos a habilitar el conmutador, vamos a atacar. Elegir un enfoque, voy a ponerme guerra para asegurarnos un poquito las cosas. Convertirme en rey de Rus, ser glorificado con un prestigio de 1000. Voy a elegir lo de ser glorificado. Después, vamos a ver. Organizar Blood. Cargar primera. No. Vale, vamos a casar a nuestro hijo. Qué pena. Podríamos traernos alguna. No, mi religión. Vamos a elegir mujer no casada en rango diplomático. Vale, aquí vemos bastantes musulmanas. Fijaos en esta de aquí. Por ejemplo. Esta es mística, esta está guay. Religión falsa. ¡Hola! Si tenemos 1000 de pasta. Pues lo podemos hacer a toda leche esto. Le compramos un favor. La invitamos a la corte.
Acepta la invitación. La tomamos como concubina. Y me convierto a la Fesuní. ¡Tumba! Ya está, ya soy musulmán. Bueno, ha sido rápido, ha sido rápido. Siendo musulmán, puedo seguir saqueando. Además, la gracia está en que puedo saquear incluso a los que están a mi lado. O sea, puedo seguir activando el conmutador. Querido Rurik, me gustaría invitarte a acompañar a... Vale. No, no, para, ¿qué haces? Me estoy haciendo un puto lío aquí con los barcos, ¿eh? Entonces, se supone que puedo ahora ir a saquear cualquier cosa. Vamos a hacer la típica visita a Venecia. Ah, amigo, vale, ya lo entendí, ya lo entendí. Siendo musulmán, no puedo navegar ríos. No puedo navegar ríos, vale, muy bien. Puedo saquear, pero no puedo navegar ríos. Por tanto, esto de aquí no nos sirve absolutamente de nada. Creo que son gratis la flota, pero tomar por culo, no sirve absolutamente de nada. Lo único que puedo hacer es saquear mis vecinos. No me acordaba. Entonces, somos musulmanes. Vamos a abrazar escuelas, me hace gracia. Hace hincapié tradición, revelación, ocasionalismo. Muestra piedad, vale. Hincapié en racionalidad, razón y la voluntad propia. Vamos a abrazar esa escuela misma. La escuela teológica Sari mantiene que el Corán es eterno y exacto, que la comprensión total de Alá va más allá del entendimiento humano y que las verdades morales solo pueden enseñarse mediante la revelación. El clero de vuestro reino ha abrazado íntegramente esta escuela, provocando una oleada de fervor religioso. Joder, este personaje empieza con mucha piedad y por eso podemos hacer estas locuras. Y puedo ahora dedicarme a saquear a mis aliados. Otra cosa que tendría que hacer es convertir a la gente. Este no quiere. Le envío un regalo. Lo convierto. Lo convierto. Joder, encima puedo convertir a mis vasallos sin problemas. La pasa contigo, me someto y me convierto. Guay. A ver, ¿qué os pasa en el chat? Que estáis todos locos. Pero Will, si quieres que vengan a tu corte, no marques en el buscador que no quieren venir. No. En el buscador siempre marco que no quieran venir, o sea, o que sea cualquiera, porque filtra demasiado. O sea, no suele haber gente que de primeras quiera venir a tu corte. Y por eso lo hago, de esa forma. No es por otra cosa. La juerga y parranda terminaron, por ahora es hora de volver a la vida real, ok. Vamos a casar a mi hijo con... Y mande la corte de Smaleska. Y es uní. Cásala ahí. Todos se convierten a la Fesuní. Religión. ¿Ahora podría hacerme asesino? Sí. Nos metemos en los asesinos. Igual debería haberlo hecho antes de exigir a la gente que se convirtieran. Acepto sugerencia. Los rumores sobre traidores que colaboran con los citadores. Bueno. Necesito tomar más mujeres. Ah, son concubinas. Es decir, no son mujeres. Vale que seas uní, pero tengo concubinas porque soy tribal. Yo creo que sí. Los gobernantes masculinos pueden tomar hasta 3 concubinas. Bueno, pues vamos a tomar concubinas. Buena concubina. Concubinas a saco. Y ahora debería dedicarme a...
avasallar a todo lo que esté por aquí. Debería cancelar la ambición. A los 46, tu suegro, rey Björn de Suecia, murió. No pasa nada. Está bien muerto, ¿no? Observar el Ramadán. Perdemos decadencia. Nos encontramos en el mes sagrado del Ramadán, por lo que todos los musulmanes creyentes, excepto los enfermos y los que se hayan de viaje, deben observar el ayuno durante las horas de luz. Ojo. Capital con cultura nórdica. Sí, sí. ¡Ah, mierdas! Estos son... ¡rusos! Bueno, le damos a sentar tribu y se hará sin problema. Nada, no os preocupéis. Hay un 2% de asentar tribu y un 4% de convertir. Entonces quedamos en las mismas. Ramadán, el profeta, que Alá le honre y le dé paz, enseña la importancia de la caridad y las buenas acciones, especialmente durante el mes de sagrado Ramadán. Se acerca el fin del Ramadán, eso significa que celebraremos el Eid al-Fitr, el banquete de caridad. Los preparativos ya están ultimados. Enviad las invitaciones. El gran banquete que ordenaste ha sido un éxito. Para festejar deberías hacer un regalo a tu amada esposa. Vale. El ayuno y observación del mes sagrado del Ramadán han terminado. Bueno, ya hemos saqueado esta tribu. Estamos haciendo un poco el tonto, saqueando. Vamos a ver si puedo subyugar. Vamos a bajarnos levas. Guerra Santa, conquista, reclamar Toropets de Yure. Yo creo que esta es la mejor de todas las opciones. Aparte que pueda sacar muchas tropas, pues venga. Sí, claro, porque la acabo de asaltar. Es muy cerdo lo que estoy haciendo, porque estoy asaltando. Les dejo rotos y vendidos. Llamamos a nuestros vasallos. Les dejo rotos vendidos y luego les conquisto. Es como, primero te declaro, te conquisto sin nada y luego es muy gracioso. Bienvenido, Pain Cold. Pain Cold. También puedes conquistar algún condado nórdico y poner ahí la capital. Eso también es muchísimo más inteligente, ¿no? Nórdico, a ver, ¿qué es nórdico en esta vida? ¿Qué es nórdico? Vamos a ver. Culturas. Va, pues fácil. Nórdico es esto de aquí. Podría intentar conquistar Gotland. Conquistar Gotland y poner la capital en Gotland. Y luego ya, pues ya se moverá. La mayoría de los invitados se marchó y ya se había hecho de día, pero el alcalde Abdullah y tú seguís manteniendo una profunda conversación. Debatíais acerca de un hadith que Abdullah acababa de leer. Creía que el narrador Abu Hurajá podría no ser fiable. Te pregunto si no prefieres los hadiths de Ali. No he entendido nada. Bienvenido a Gualtium. Abdullah, hablas como esos chiíes. Ah, es para convertirme a chií. Venga, vamos a hacer unos chiíes. La mayoría de los invitados se marchó y ya se había hecho de día, pero el alcalde Abdullah y tú seguíais manteniendo una profunda conversación. Cuando salieron a relucir temas como la religión, la rectitud, cómo hacer el bien, el alcalde Abdullah expresó su admiración por quienes están dispuestos a dar la vida luchando por sus ideales. Opino como tú. Me encantaría ser como ellos. Os habéis quedado en silencio mientras admirabais el valor de los mártires. Entonces Abdullah te ha mirado con una extraña intensidad y ha dicho: lo que planteas no es un deseo imposible, Rurik. ¿Matarías? Y si Alá lo requiere, ¿morirías por las palabras del profeta y su legítimo heredero? Los chiíes son como los carlistas del Islam. Me hace mucha gracia. Sí, lo haría, Abdullah. ¿Dices que es imposible? ¿Que es posible? Le preguntamos en una causa mayor. Te lo prometo, Rurik, ha dicho alcalde Abdullah con un tono solemne casi ceremonial. Existe una orden sagrada a Alá y al legítimo califa. Su misión consiste en defender a los fieles y vengarse de quienes los persiguen. Se hacen llamar los asesinos y siempre están en busca de paladines. Piénsatelo, y si te interesa, alguien se pondrá en contacto contigo. Unirme a los asesinos tal vez sea mi destino. Un asesino vikingo, ¿eh?
Tenía los ojos abiertos y solo veías tinieblas. Por un momento tu mente se ha quedado en blanco, hasta que ha brotado los primeros pensamientos entre la bruma del sueño. ¿Qué te ha despertado? Una voz grave ha atravesado el silencio y te ha sobresaltado. Ha llegado el momento de que profeses tu devoción a Alá y al legítimo imán Ali. Voy a proclamar su nombre a pleno pulmón. Alahu Akbar. Te conviertes públicamente al chiismo. Excelente, te has girado hacia la voz. Una figura encapuchada ha surgido de las sombras y te ha ofrecido un pergamino. Lo primero que tienes que hacer es firmar un juramento de lealtad manuscrito dirigido al gran maestro de los asesinos. Es una mera formalidad, por seguridad. Claro, espera, necesito una pluma. Firma el juramento. En cuanto has levantado la punta de la pluma del pergamino, la figura encapuchada lo ha retirado del escritorio. El gran maestre se alegrará. Rey Rurik, recibirás una invitación a nuestra fortaleza. Por ahora, vuélvete a dormir. Necesitas descansar. En un abrir y cerrar de ojos, volvías a estar a solas. Hasta la próxima, si es que hay una próxima vez. A ver, podemos subir aquí. Vamos a subir organización militar. Que me va a permitir tener séquitos, ¿no? No. Bueno, victoria. Asalam alaikum, Rey Rurik. Por la presente se te invita a la fortaleza de los asesinos en County. Está roto. Te esperamos en Vira dentro de 2 semanas. Uno de nuestros agentes te recogerá. Hasta entonces mantente a salvo y no hables de este encuentro con nadie. Estoy sufriendo desgaste. Bueno, cumplimos peticiones. Vamos a bajar levas. Es guerra santa por Gotlandia. No me deja. Bueno, pues nada, vamos a seguir por aquí, que en algún momento podremos convertir esto. El viaje a Vira ha sido cómodo, excepto el estrecho sendero montañoso hasta la fortaleza de los asesinos, que ha resultado un tormento. Al llegar al castillo, el guía te ha conducido hasta la torre principal donde has conocido a Taimur. Me pongo a su disposición. Oye, tengo que convertir ahora a mi gente, Si tienes la ambición de formar el reino de Rus, puedes usar el casus belli y subyugar todo lo que quieras. Claro. Sí, lo que pasa es que lo cambié porque tenía pensado... Es que hice un poco... Bueno, un poco no, es un puto fail. Pero tenía pensado dedicarme a saquear, que se conquista, se coge mucho prestigio, y pensé que podría llegar rápidamente a ese prestigio. ¿Qué pasa? Que me he convertido en religión y eso hace que pierdas prestigio a saco. Ese es el problema. Apenas ha habido tiempo para formalidades o para tomar aliento. Oye, ¿por qué mi hijo es eslavo pagano? Conviértete al puto Islam chií, tío. Apenas ha habido tiempo para formalidades o para tomar aliento. Taimur te ha conducido hasta una puerta que da unas escaleras de caracol de piedra. Habéis descendido en silencio hasta llegar a una segunda puerta. Tu acompañante la ha abierto y has visto ante ti un sombrío sótano y una figura arrodillada en el suelo. ¿Pero quién? Esta va a ser tu prueba, ha dicho con tono solemne. Acto seguido, ha tirado de la capucha de la figura. Era la reina Ingthrer, tu esposa. Habéis compartido una mirada de estupefacción. Esta persona es enemiga de nuestra fe. Acaba con su vida. Te ofreció una daga. Te lo imploro, déjanos marchar. Puedo pagaros, lo prometo. Intenta sobornar para que os deje escapar. No. Si es la voluntad del gran maestre, pues hasta luego, cariño. La sangre seguía saliendo a borbotones del cuerpo sin vida de tu víctima cuando te has arrodillado y has repetido el juramento de los asesinos tal y como lo dictaba tu acompañante. Tras pronunciar las últimas palabras, Taimur te ha manchado las mejillas con la sangre recién derramada para culminar el ritual. Levántate, Rurik, ahora formas parte de los asesinos. Daría la vida por Alá, alabados seis los asesinos. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. 016. ¡Ay, cómo mola el turbante que llevo! Vamos a nombrar a esta como... como esposa mía. Que tiene muy buenas estadísticas. Vamos a exigirle que se convierta. Y pues tengo que volver a pedir a toda la gente que se convierta. Haceos chilles. Es como, qué pesado. Ahora chille. Bueno, pues venga, va, dale.
Y puedo dedicarme ahora a convertir a gente, a los asesinos. No sé si habéis fijado una de las opciones. Somos seguidores. Los asesinos, el gran maestro es este de aquí. Los asesinos son una orden esquiva cuyos miembros se consideran los verdaderos seguidores de Alá. Son capaces de cualquier cosa con tal de promulgar el chiismo y proteger a sus fieles. La orden está formada por guerreros leales y espías hábiles. Usan la manipulación y las habilidades sociales con la misma destreza que las dagas. Son especialistas en guerras asimétricas y son capaces de asestar golpes mortales en el punto débil del enemigo. Esto me permite más poder de conspiración de asesinato. Poder intento de secuestro, pedir un préstamo, donar dinero, usar hachís. Activa la decisión para tomar hachís a cambio de poder tener visiones. Luego, pues, tener compañeros, propagandista, gran maestre. Y ya, pues, ser un gran maestre, pues, ser, no sé, ser la hostia, entiendo. Necesito poder divino, no sé dónde lo sacaré, pero bueno, poco a poco me darán dando misiones. La cosa es que voy a necesitar... Voy a necesitar igual más herederos, por lo que pueda pasar. A mi heredero me gustaría hacerlo... Se convierte... Se convierte... Todos se convierten. Vamos a ir subiendo lo que estamos investigando. Podemos organizar una compañía mercenaria. No, no lo voy a hacer. Tiene simpatía por los paganos. Bueno. Maestro de espías es bastante malo. Vamos a poner a mi mujer, que es mucho mejor. Y luego mayordomo. Estamos intentando organizar una... Que vengan las tribus... Bueno, de momento lo voy a dejar como está. Si viniera alguien bueno, podría estar bien. Pedir un préstamo. Donar dinero a los asesinos. Pedir... Joder. Ser asesino te permite tener un montón de todo, ¿eh? Vamos a escribir un libro. Aprovechando que tengo mucho dinero. Y va a hablar de la guerra, porque tengo como 27 de marcial, lo cual es una barbaridad. Vamos a seguir avasallando a todo lo que esté por aquí. Y con reclamaciones de mis vasallos. No, vamos con reclamar de jures. Me niego a convertirme en la religión falsa. La fe suní es auténtica. ¿Qué hijo de puta? ¿Acaban de rechazar unos cuantos? No entiendo nada. Vamos a organizar los comandantes. Uy, médico, no tengo médico. Y tutor. Tutor vamos a poner a mi hijo, que es la polla. Vamos a intentar repartir un poquito esto por aquí. Y los comandantes que se asignen automáticamente. Eso es. Vamos a poner uno bueno. Líder bueno, líder genial. Nosotros te entregamos nuestra voluntad. ¿Qué quieres? Que no estás mirando el chat. Ha pasado algo. Un judío misterioso ha ofrecido sus servicios a tu corte. Mucha intriga tiene. Si fuera de confianza podría convertirse en un miembro indispensable. Askenazí. Asalamu alaikum, Rurik. Ha llegado la hora de que los súbditos de la Doga adopten la verdadera fe. Enséñales la grandeza de Alá y Dalí, el legítimo heredero de Mahoma, cuando la mayoría de la población de la provincia se haya convertido al chiismo. Habrás completado la misión. Vale, aceptamos. Nuevo reino. Rey Arpad se ha ido para allá. E importante, daros cuenta de que el mulá de la corte, el hijo de la grandísima puta... No quiere convertirse a ser... Sí, feileamos ahí. Entonces, una de las opciones que tengo es intentar meterlo en los asesinos. A ver si así lo convierto a chi. Es como si tuviera dos balas, ¿no? Anoche abordaste a Zane Hissing durante el festín para tratar de averiguar... Capítulo de los Incios de la Secta. Durante el festín para tratar de averiguar si se convertiría a la verdadera fe. Por desgracia, en cuanto dirigiste la conversación hacia el tema del profeta y su legítimo heredero, se puso desagradable. Vale, pues vamos a intentar convertir a mi hijo. No me deja. Mi hijo no me deja. Pues debería tomar otra concubina. Esta de aquí. Y
Y igual me traigo. Vamos a traernos hombres santos. Eso es. Cambiamos a este cabrón. Y a convertir. Vamos a llamar a los aliados. Venga, victoria. Y a asediar aquello. 40 grados en Jaén, ánimo. Aquí hay 20 y pico y se sienten como, no sé, la puta muerte. Yo estoy en la ruina. A ver si puedo cancelar esa ambición. Vamos a ir con legalismo. Oye, ¿cómo mola un vikingo con el turbante? De verdad, ¿eh? Esto es como la última temporada de vikingos. Sin entrar en spoilers. Mi señor, creo que se puede persuadir uno de tus vasallos para que no se asocie. Vamos a obligarlo. Muy bien. Se compromete. El destino me sonríe y mi concubina Elizabeth está embarazada. Fenomenal. Uy, qué desgaste que nos estamos zampando. Invierno duro. Vamos a hacer un asalto porque si no. Bueno. Prefiero que se mueran asaltando que de esta que por desgaste puro y duro. La guardia varenga. Basileo es el gran rey de los griegos. Está perturbado por el poco ánimo de sus compatriotas. Conociendo bien nuestra habilidad en la batalla, decidió formar una guardia que consiste únicamente de guerreros nórdicos. Aquellos que le sirven en la gran ciudad de Miklagard son generosamente recompensados. Incluso ahora muchos de nuestros jóvenes, ávidos de riquezas y aventura, han partido hacia Grecia para levantar su estandarte. Espero que encuentren la emoción que anhelan. Pregunta. ¿Siendo musulmán, pueden ir a la guardia varega? ¿O va por cultura? Bueno, si habéis escuchado de Barenguia Angar de Turisas, ahí están The Few of the Moon Crescent, ¿no? Igual pueden, no lo sé. Ay. Venga, terminemos de asaltar esto y habremos ganado. Eso es. Hacer paz. Fuera a todos. Acabo de perder muchísimos hombres, lo cual es una putada, pero bueno. Voy a po No, lo voy a dejar como comandante. Quería poner a mi hijo aquí a organizar tropas, pero bueno, de momento lo vamos a dejar estar. Sí que voy a poner a este hombre a entrenar. Rey Rurik de Holmengarder, han tenido a una niña. No, esa niña no va a tener ese nombre. Esa niña va a tener lo que mi chat diga. Venga, dame. Vale, me estáis respondiendo que sí, que efectivamente se puede ir, aunque sea musulmán. Es interesante, es curioso. Mójame las bragas. Más opciones. Paca. Simple, ¿eh? Me vetáis para que no pueda poner el nombre. Ch -ch 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 -ch. Ciudadán, no le vetes. Ahora ya quiero decirlo, ya quiero ver lo que dice Moje. Me cago en la leche. Ahora ya estoy expectante. Como sea. El baja. ¿Aceituna gorda? Pues venga. Ya está. Hay bastantes opciones. De hecho, hay un montón de ellas. ¡Hala! ¡A darle! Tenéis nada, un minuto para responder, ¿eh? El tiempo va costando ya, ¿eh? Va pipi pipi pi, hacia abajo. Puedo entrenar un aprendiz. Asesinos. Pero si sos musulmán, no vas a sufrir desgaste por patria pagana.
Sí, lo voy a sufrir. Lo voy a sufrir, por supuestísimo que sí. Madre, tenemos aquí un cuádruple empate y acaba de desempatar el vaginón, así que venga, ya tenemos nombre para la chavala. Muy bien, seguimos. En breves va a haber más patrimonio, Nórdica y Fechi. En breves van a hacer otro niño, así que no os preocupéis porque estará. Tendréis otra opción para vuestros nombres, ¿vale? Nos faltaría el regente y el médico. Músico de la corte. Vamos a poner a este. Y luego. Convertir en miembro de los asesinos. Vamos a intentar meterlo. Estabas a punto de redactar una invitación cuando Arfas te ha invitado a una cena. La conversación ha fluido de forma dinámica y Arfas ha expresado ideas admirables. Pero cuando has hablado de quienes están dispuestos a morir por sus ideas, tu compañero te ha hecho una mueca y los ha acusado de fanáticos. ¿Fanáticos? Se enfada y todo. Vamos a convertir a este. Y a este. Eso es. Vale. Ahí tenemos un niño. Vaya que los niños son acabar con opciones de gobernar y suelen ser bastantes más divertidos. Así que... Venga, nombre de niño. Dale todos ahí. ¿Tienes todos los DLCs? Sí. Bueno, algunos no. Algunos de algún aspecto visual y música no. Saddam Joselín. Es un maravilloso. Paco el guapo. Ese ya no te lo acepto por haber metido dos opciones antes. Ah, sí, bueno. El de los aztecas no. Es que no lo considero. El de los aztecas no lo tengo y no lo voy a tener. Que es una basura. Ya está. Algunos no habéis entrado, pero bueno, ya sabéis que más adelante tendréis opciones. Venga, venga, votad rápido. Votad rapidito. Bueno, Saddam Joselín es la opción más votada de largo. Así que ya tenemos niño. Así que Feten. Ay, que podemos establecer un foco. Que no, no, no me voy a hacer eslavo en la doga. Vamos a poner a la capital en Holmengarder. El problema está en que una guerra santa en esta zona sería complicadísimo. Intentar meterse aquí, ¿no? Para el viking Umma. Así que lo vamos a dejar estar. Vamos a intentar hacerlo por las buenas, porque un mayordomo decente, que de momento no tenemos ninguno, asienta. Vamos a intentarlo de esa forma. Este hombre es el, vale, el que dirige, el que está a cargo de eso de ahí, sin problemas. Podríamos declarar la guerra a este y conquistar algo. Tiene que ser poco a poco. El reino de Rus tengo un 25%. Vamos a cancelar esta ambición. Vamos a poner la ambición de convertirme en rey de Rus, que es la ambición buena. Y venga, vamos a empezar a... Poco a poco. Ofrecer vasallización no querría. Vamos a empezar a reclamar. Tiene que ser... Guerra sin parar. Lo que pasa es que no he dejado tiempo a regenerar las tropas, pero bueno. Tiene que ser esto sin parar. Acaba de destruirme ahí, unas pequeñas. Bueno, que se unan a mí todos. Vamos a darles la orden de que se unan a mí. Busca personajes que puedas invitar de alta administración y así ya tienes un buen mayordomo. Pues venga, vamos a hacerlo.
Vamos a buscar mujeres, hombres, porque para el mayordomo lo tiene que ser. Que se quieran unir a mi corte, solo hay una persona. Vale, pues no. Rango diplomático de mi religión, unirse a mi corte, solo hay uno. No. Adulto, bueno, cualquier religión. Hay aquí uno con 25 de administración, judío, pero es mayordomo. Entonces no nos vale, tiene que ser cortesanos. Y claro, no puede ser la opción porque fijaos que todos tienen... No los puedo invitar a mi corte. Así que nada, cancelamos esto. Han descubierto a tu mula de la corte, Afghans of Velocero, cobrando dinero por favores religiosos. Decepcionante. No lo voy a quitar. Es un tío muy bueno. Y nos va a servir muy bien. El destino me sonríe. Gloth está embarazada. Fenomenal. ¿Por qué no invito a un noble? Pues venga, te invito. Ah, bueno, es que me cuestan poquísimo. Vale, tenemos uno de 12. Este es una mierda, fuera de aquí. Bueno. Este es bueno. 17 tiene. Vamos a poner a este. Mirad, ha pasado a un casi un 9% de probabilidades de asaltar la tribu, ¿eh? Perfecto. Dios, cómo ha cambiado, ¿eh? Casi nada. Heldi y Rurikson han tenido un niño que se llamará... No, lo que el chat diga. Mi hijo ha tenido un hijo. Qué maravilla. Venga, 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 opciones. Olaf el Talibán. Qué bien, qué rápidos estáis ya. Sois la crema. Estoy aprendiendo español, pues si quieres hablo más despacio a ver si te puedo ayudar. Cualquier cosa, ya sabes, al chat. Ellos te responderán. Moroquinco. ¿Y qué más opciones? Curry al curry, salsa de curry, guarnición de curry. ¿Cómo se llama? Stephen Curry era. Pues Stephen Curry. ¿Era Stephen Curry? El jugador de la NBA. Sí, Stephen Curry, pues Stephen Curry, te fastidias, así se queda. Venga, votad todos. ¿Qué nombre queréis para el chaval? Y dadle prisa, que hay que jugar, ¿eh? Que si no esto se vuelve una locura. Vamos a llamarlo el bar, ¿sabéis? Estoy haciendo el gestito del bar. Ahí, bla, 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 bla. Mucho voto, 17, 18 votos. Es una especie del bar, ¿no? ¡Pido bar! Para hacer una votación. Sería divertido. Bueno, pues 20 votos. Es la mitad del chat de los espectadores, prácticamente. 21. Ahí está. Olaf el Talibán. Lo aceptamos como nombre. Olaf Talibán. Y venga, vamos a ver si podemos avasallar Pskov. Vamos a saltar esto. Y venga. A por Pskov. Defensores de Pskov emprendieron un ataque pero fracasaron y tuvieron muchas pérdidas. Vale, por eso hemos bajado tanto. Aquí. Tu hijo es un decadente. ¡Qué cabrón! Enderezate, chaval. Mi hijo, Helgi Rurikson, entiende que vive una vida de haram y me ha asegurado que va a cambiar sus formas. Bien. Daos cuenta de que si bajamos mucho la decadencia, que la tenemos alta en realidad para ser una dinastía que acaba de empezar. ¿Qué vas a hacer? ¿República o reino? Hay un logro para hacerse república. Así que podríamos hacernos república. Y luego ya abandonamos partida. Sí, hay un logro para hacerse república. No, espera. Igual el logro no es así. Igual el logro es que tenga que ser pagano. Igual no me vale, ¿eh? Lo que acabo de decir.
Podemos crear el ducado de Pskov. Bueno, pues lo creamos. Y se lo tengo que dar a alguien. Y se lo... Mierda, se lo tendría que dar a este hijo de puta. Pero no lo quiero, no quiero dárselo a este. No se lo voy a dar, de hecho. No tenía que haberlo creado. Buah, una niña. Como hemos hecho muchas paradas en el chat por votaciones, el primer nombre que me deis es el de la niña. Con República Musulmana no hay decadencia. Hostia, eso es muy, muy, muy top. Frozen. Ahí os daré la opción, porque de aquí a que hagamos la república pasa bastante tiempo. Bueno, tenemos mucho dinero. Vamos a ir mejorando la capital, Novgorod. Holmangarder es Novgorod, así que... Y, oye, que tenía una misión que era convertir la Doga. Pero bueno, vamos paso a paso. Vamos primero a convertir esto de aquí y luego si eso el resto. No hay líder de los chiíes. Medina. ¿Cómo se ve esto con el filtro? Se ve eslavo, pero no se ve chií. Me mola que eres Novgorod y vas a hacerte república. Eso creo que ya lo leí antes, pero bueno, a ver. Lo que digo es que hay un logro. Aunque tendría que evaluarlo, Winky. Winky, haz de Wikipedia. Y mírame el logro de ser vikingo. Pagano, bienvenido, Tabiretich. Ser pagano. Bueno, perdón, ser nórdico, vikingo y hacer república, reformarte una república. Es de ser tribal una república. Hay un logro. Mira a ver si tienes que ser pagano también. El destino me sonríe. Sé califa nórdico. Si fueras allí y tuvieras suficiente piedad, podría ser el califa. A los 21 años, tu cortesana Gloth al velocero murió agarrándose al pecho. Era una concubina mía. Pues tomamos otra concubina. Esta es una basura de concubina, no la quiero. Vamos a traernos una. De mutante. Vas a ser mi concubina. Intento de secuestro, no, joder. No vamos a secuestrar a nadie, coño. No de momento. Vamos a ver si puedo reinstruir un poco de tropas. Y seguimos avanzando en la consecución del reino de Rus. Murió de herida infectada. Oye, me estoy quedando sin concubinas, tíos. A ver, por favor, un poco de por favor. Venga. Anda, ¿qué? Son las de ser tribal. Play as tribal ruler and reform... Vale, 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 vale. Pues entonces vamos a tener que ser una república mercante. Pero, bueno, da igual. Es que luego hay otro logro. Hay dos logros de repúblicas, vale. Hay otro logro que es ser un rey de los asesinos o algo así. Pero hay que hacer más historias. Entonces podría ser interesante. Aldea comercial. Pues gastemos todo el dinero necesario para mejorar la capital. Y vamos a ver. Tver. Tenemos una tregua con Konugarder. Yo soy Konugarder. Yo soy Konugarder. No, yo soy Holmengarder. Holmengarder. Helmingarder. Pues tengo que... Tenemos que esperar. Con este no me llevo muy allá. El cabrón. Intento de secuestro. Le intento secuestrar. Saldría la opción. O sea... ¿Veis posible, veis factible que pueda secuestrar a este mamón, asesinarlo y así tener a alguien que esté conmigo? Hay un logro de matar a un rey cristiano en Tierra Santa siendo un miembro de los asesinos. Eso es, eso es. Ese es uno de los que vi. Pero bueno, hay más logros de los asesinos. Estoy intentando concentrar mi formación, pero él siempre está ahí. Da igual que esté estudiando en la gran biblioteca de la orden, que me esconda detrás de pilas de libros o entrenando con un compañero asesino. Ahí está, Muend. Y qué provocaciones y comentarios insidiosos. Esto es una locura. Podría... Déjalo intentarlo, a mí no me provocan fácilmente.
centrado en formarse, ignora Muez y céntrate en tu formación. Ganaría intriga, aprendizaje y destreza de combate personal. O podrías retarle a un duelo. Teniendo en cuenta de que yo tengo como 27 de marcial, debería cepillármelo. Pues quiero asesinarlo. Si sale mal, salió mal. Quiero retarle un duelo. Tengo todas las de ganar. Muez aceptó mi desafío con mucho gusto. Decidimos no complicarlo demasiado. Un duelo a mediodía, al día siguiente y un par de dagas como únicas armas. La primera persona en sacar sangre ganaría. Cuando quieras. El reto está a punto de empezar. Muez y yo estábamos igualados. No recordaba cuánto habíamos perdido nuestras armas. Luchábamos en el suelo en igualdad de condiciones. Con el sudor empapándonos la ropa y haciendo que nos picasen los ojos. ¿Empate? Suspiré. Muy bien, empate. Respondió Muez entre risas. Y nos convertimos ahora en amigos íntimos. Pero yo quería matarlo, coño. Los duelos son una porquería, son muy azarosos. Madre mía. Pues si me hubiera formado, habrían salido las cosas bastante mejor. Mi concubina está embarazada, perfecto. ¿Cuánto tengo de fuerzas armadas? Está a la mitad. Todavía falta. Mi mayordomo, Hara, se... complacen informar que muchas buenas familias nórdicas se han establecido en Holmengarder. La acabamos de convertir a nórdica. La gente del lugar, aunque al principio se mostró reticente, ya ha empezado a adoptar nuestra lengua y con costumbres. Monindels, que ya lo hemos hecho. Que esto es la crema, tú. Pues vámonos a la doga. Joder, ya está. Solo tengo que convertir Holmengarder. Que hay un... 2,1 anual, es muy poco, ¿eh? Lo cual me sorprende porque somos una religión poderosa y hay un porcentaje muy, muy, muy bajo. Oye, esto de aquí es prosperidad, vale. Puestos comerciales tan al norte ya no hay, ¿no? Déjame verlo. No, 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 no. Pues esto es la cremísima, ¿eh? Bueno, vamos... Voy a intentar secuestrar a este, que me hace gracia. Intento de secuestro. Pierdo poder divino, pero vamos a ver. He corrido la voz entre mis hermanos y hermanas de los asesinos. Cuando se presenta la oportunidad, los hermanos y hermanas de Torzo que intentarán raptar y traerme a jefe Radoslav. Vale, no hay nada de raro. Mis escribanos me han proporcionado el borrador final de mi libro. Al leerlo no estoy convencido de que vaya en la dirección correcta. Tal vez podría pedir al jefe Sevin Velocero que me aconseje sobre el asunto. No. Prefiero hacerlo yo por mi cuenta. Dice que podría bajar la... Podría bajar, ¿no? La calidad del libro, así que pasando. Vale. Tenemos 1000 hombres. Tenemos dinero. Venga, vamos a hacer Guerra Santa. Conquista de Ter. ¿No me deja? Lituania, Rus, Karelia. Es que solo deja guerras santas. Y guerras santas no me interesan porque van a convocar mucha gente. Tira para el sur a conquistar Kiev y luego Azov. Yo tenía 27 de marcial con armadura y martillo de Thor. Y un flaco con 8 de marcial me dejó desfigurado. El casus belli infinito es solo para paganos. Vale, vale. Conquista esta, conquista Crimea. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ser rusa. Bueno, pues podría conquistar Leter a secas. No tiene pacto de agresión, no está en guerra, venga. Vamos a convocar a todos nuestros aliados. Fuera, 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 fuera. Estabilizar. Bienvenido, Inigo Panos. Vamos a ver. Uy, anda, que convoca bastante gente, ¿eh? Este mamón. Vuelve. Meteos conmigo.
Mis compañeros los asesinos me han informado de que el jefe Radoslav planea viajar de incógnito por diversión, para mezclarse con el vulgo. Solo contará con la protección de dos amigos leales durante esta aventura, así que sería la ocasión perfecta para llevar a cabo su secuestro si quisiéramos. Adelante. Bienvenido a los Monindres, Nicolás. Mis competentes hermanos y hermanas de los asesinos ha logrado secuestrar. Oye, esto está muy top, ¿eh? Y ahora que lo he secuestrado, puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Desterrar. Revocar. Pedir rescate, ¿no? Humillar, torturar. Vamos a arrojarlo al pozo, lo primero. Y ahora vemos qué hacemos con él. Ah, por cierto, gracias por la suscripción, que no te vi, Guinopanos. Pensé que, que era un follow, pero bueno, estaba aquí concentrado. Muchas gracias, de verdad. Poco a poco esto va creciendo y la verdad es que me gusta. Tenemos un nuevo hijo, esto sí que sí, que llevamos un tiempo sin nombrarle, sin ponerles nombres. Chaval. Vamos, venga, el chat. Mohamed, ahí, ahí. Ahí, ahí. Lo voy a poner en las reglas, ¿eh? Voy a poner las reglas de chat. En cuanto nace un niño, a escribir nombres. Venga, necesito una cuarta opción. Tengo tres opciones. Venga, chat. Sal a mí. Almóndiga sensual. Vaya nombre más genial. Ahí está. Trece votos, 14, 15. Bien, 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 estáis votando bien. Va ganando un talibán. Hostia, tengo el móvil. Hostia, voy a cargarlo. Voy a ponerlo a cargar un segundito, que se me ha olvidado completamente. Tenéis un rato más para votar. Bueno, pues ha ganado un tal Iván. Ese va a ser el nombre. Ay, no pilla bien. Cojones. Está bien. Está bueno, está bueno. Pues venga, que se una la gente a mí, que vamos a atacar y vamos a conquistar Tver. Tver. Dios, es mucha, mucha, mucha peña lo que tiene aquí. Tengo un penalizador de cruzar río, así que vamos a ir por el norte. Vamos a atacar por Velocero. No quiero gastar más dinero. Lo bueno es que yo puedo pedir dinero a los judíos, cosa que esta gente no. Así que tengo fe en que, aunque financieramente vayamos un poquito de aquella manera, que pueda corregirlo, ¿vale? Vamos a cambiar algunos comandantes, que tenemos bastante mierda. Vale, de momento la cosa va bien. A ver, estoy aquí haciendo un poco la cochinada.
11 pesados, no. Esto al centro. Eso es. Eso es. Rodislav, alzamiento de la fe eslava. Me cago en... Me cago en... No contaba con esto. Y es lógico que puede ocurrir. Mis cuidadosas maniobras en esta batalla han mostrado a todos nuestra paciencia. Excelente. Vale, 26%. A ver, organicémonos. Realmente es bastante fácil que nos puedan crujir la cara estos de aquí. Así que tengo que ir a por ellos. El problema está en que voy a tener que contratar algún que otro mercenario. Que era precisamente lo que yo no quería. Entonces, vamos a intentar contratar los más baratos. Mira, los pechenegos. Son baratos de mantenimiento, pero caros de coste. Estos son más baratos de contratar. Vale. Ey, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los mercenarios que acabo de comprar? Pide mercenarios de los que son gratis. Me acaba de timar el juego, ¿no? Es que no tengo prestigio. Me cago en la puta. Me acaba de timar el juego. Vamos a quitarle dinero a los judíos y luego los expulso. Hacemos lo clásico. Creo que ya sé lo que ha pasado. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué han salido aquí? No me ha timado el juego, no. Podríamos pensar que sí, pero no. Muy bien, ha muerto. Ha muerto el padre de este chaval. Por lo que... Ahora este... ¡Qué hijo de puta! ¿Lo puedo educar yo? No quiere. Pues le enviamos un regalito. Y... Lo damos a educar. Aceptamos. Ha sido muy troll lo de estos, porque encima están chupando desgaste. Joder, es muy, muy troll, porque yo los quería precisamente para la batalla. Ahora ya no me sirven de nada. Bueno, vamos a ver esta batalla de aquí, que va a ser dura. Ellos tienen caballería ligera, nosotros no. Me van a flanquear bastante bien. Me han roto un flanco. Cago en la puta. Bueno, bueno, parece que aguantamos. Que tenemos muchísimo marcial. Oh, ese puto amo Rurikik. Rurik. Rurik el chi. No, fue herido. ¿Algún día intentarás hacer el logro de conquistar Constantinopla con una horda de turcos? Ay, algún día. Muy cerdo, pero igual lo queda otra. Pues... Pues hemos ganado. Ha sido la polla. Hemos ganado porque tengo 27 de marcial. Porque si no, no lo habríamos hecho. Venga, hemos ganado esta guerra. Cumplimos peticiones. Voy a tener que... Darme vidilla, ¿eh? Nosotros los musulmanes creemos en Dios, y es lo que se nos ha ofrecido desde el cielo a nosotros y a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus descendientes, y es lo que el sustentador ha concedido a Moisés, a Jesús y a todos los profetas. No hacemos distinciones entre ellos y es él a quien nos entregamos. No debemos condenar a los judíos ni a los cristianos por sus errores. Danos simpatía por toda esta gente, vale.
Bueno, vamos a usar a los mercenarios en entablar batallas, porque para eso están. Me importa tres narices que tengan desgaste. Luego hay que quitárselos. El destino me sonríe, mi esposa linda está embarazada. Bueno, aquí veis el desgaste que tenemos. Invierno. Por límite de suministros. Tenemos 1,5 por patria pagana. Mi señor, me complace informar de que tu súbdito errante, Maer, se ha convertido a la Cechi. Oye, cómo mola mezclar vikingos con musulmanes. Qué aspecto más raro. Es genial. Es genial. Mola un montón. Vaya. Estoy intentando concentrarme en mi formación, pero él siempre está ahí. Da igual que esté estudiando la gran biblioteca de la orden. Es un emir. Bueno, pues esta vez me voy a centrar en mi formación. Vamos a pasar del tema, que ya tengo una herida y no quiero ver las cosas complicarse. Voy a atacar aquí. Cabrones, no me dejáis. Pues nada, me vengo aquí y haré un asalto. Una niña, lo primero que diga el chat. Detrás de Ter está Moscú, conquístalo. El gato muerto. Bueno, estamos en julio, no va a haber desgaste. Tu vasallo jefe, Bésil de Envelocero, está discutiendo con su esposa. Bueno, pues intervenimos. Y se ha enfadado. Agosto, voy a saltar. 100%, tomar por culo. Aceptamos, cumplimos peticiones, ta ta ta, y nos quitamos todo. Uno de los séquitos especiales me queda. Terrible, ¿eh? Voy a prohibirme comandar ejércitos, que así me da más opciones el juego. Podemos ir a la Meca, podemos devolverle lo prestado a los judíos, podemos usar hachís. Nunca he usado el hachís de los asesinos. No sé si era peligroso. Me suena que algunos decían que era peligroso, que había que tener cuidadito. Vamos a subir estructura de villa, de castillo. Tolerancia, majestad. Infantería ligera, que tenemos mucha. Caballería no tengo, pero bueno, yo lo subo todo y ya está. ¿Cuántas casillas tiene Moscú? Creo que 5. Moscú, ahí está, 5. Como Novgorod. Ingrid está embarazada. Estoy herido, a ver si me curo. Podría cambiarme el enfoque. Pero yo creo que está bien, así en guerra. Te me ha hecho ganar mucha guerra. No están todos convertidos. Vamos a ver si los podemos convertir. Gadoslav. Zoris, no sé qué. Asignar tutor. Vamos a darle un regalito. No quiere conmigo. No quiere con este. Pero conviértete, muy cabrón. Es musculoso. Si no, lo secuestro, ¿eh? ¿Este personaje lo ha creado Will? No, si no, no podría estar desbloqueando logros. Mediante juegos de guerra escenificados y maniobras a gran escala, siento confianza de poder dominar una de las principales disciplinas militares. Bueno, como tengo muchísima infantería ligera, voy a mejorar la infantería ligera. Mi hijo Helgin no está bien, he notado que ha perdido peso y sufre episodios de un agotamiento intenso. Mierda, vamos a por un médico. No me deja porque soy
Ah. Pues, a ver, médico. Este de aquí va a ser el médico. Copero, vamos a nombrar a este. Hostia, que no se me muera el chaval porque si no vamos a tener un problema. Veno de alzamiento de la fe suomonesco. Oye, ¿vais a parar en algún momento de declararme fees de mierda? Igual no debería dedicarme a andar conquistando a los vecinos hasta que no haya convertido esto, ¿eh? Venga, primer nombre del chat y ya está. Si eres gay y tienes el foco lujurioso, ¿puedes tratar de zumbarte hombres? Sí, claro. Y a ver, si eres gay y tienes el foco en seducción, puedes tirarte hombres. A ver si ellos quieren, evidentemente. Elisa Brosona. Eso es. Y tú, todos conmigo. No voy a comandar tropas esta vez. La herida se ha curado al fin, dejando una cicatriz algo fea. Señalado, bueno. No, no está mal. Me falta un comandante aquí. Bueno, pues vale. Voy a tener que comandar el ejército. Ponemos ahí y ahí. El destino me sonríe. Muza está embarazada. Bien. Tras la reunión del consejo, el mayordomo Harald me ha preguntado si podíamos hablar en privado. Por lo visto, ha llegado a sus oídos la existencia de un artefacto raro. Harald cree que los rumores podrían ser ciertos. Bueno, pues el típico, el evento de buscar artefactos es muy raro que salga. No sé si hay un logro relacionado, por cierto. Así que le damos y ya está. Bueno, hemos vencido. Me hace mucha gracia porque voy con uno de infantería pesada por ahí. Es muy, muy gracioso. Vamos a quitarnos de comandar. Podría ir a la Meca. Vamos a ir a la Meca, venga. Has comenzado a prepararte para ir de peregrinación a la Meca. Y vamos a nombrar de regente a mi heredero. No me deja mi heredero. Ahí está. Pronto mostrarás humildad y viajarás con otros para completar uno de los cinco pilares del Islam. Venga, nos vamos a por ahí. Ya estoy totalmente listo para mi viaje a la Meca. Habrá un regente gobernando Holmgandr en mi ausencia. Dale. A un niño le falta un enfoque. ¡Es vivo! ¡Joselín! ¡Es vivo, Joselín! ¡Es vivo, Joselín! Dale ahí. Uy, Joselín. Mientras navegas por el mar, tu nave avista las velas de un muy conocido pirata cristiano. Tenemos una nave más rápida y la oportunidad de eliminar esta amenaza de los peregrinos de una vez por todas. Venga, debemos detener a esos infieles. Con dos cojones me tira por él. Y me lo reventé, ¿eh? Está claro que me lo reventé, si no han salido más eventos negativos. Viajar a la Meca me da tiempo para reflexionar. Un hombre no debe excederse cuando se trata de comida y siempre debe abstenerse del vino. ¡Almandulirá! No sé qué significa, pero creo que es si Dios quiere o algo así. Habiéndote detenido. No, si Dios quiere es Insalá. Si Insalá es como algún día si Dios quiere o algo así. Entonces, Hamandulilá, no sé. Recuerda que como musulmán, el heredero con más tierras es el que hereda. Ya. Habiéndote detenido para acampar una noche, ves que un anciano en harapos ha acampado en el mismo sitio. El viejo te ofrece contarte un hadiz que sabes si compartes con él un poco de pan. Venga, lo escuchamos. El anciano dice que Ibn Mas'ud dijo que el profeta, Alcalá bendiga y otorgue paz, dijo: la verdad lleva la piedad y la piedad lleva a su vez al jardín. Un hombre debe decir la verdad hasta que sea escrito ante Alá como veraz. La mentira lleva a la corrupción y esta a su vez lleva al fuego. Un hombre miente hasta que es registrado ante Alá como un mentiroso. Alhamdulillah, me acabo de regalar diplomacia por esto que acabo de decir. Llegando a la Meca, cambias tu vestimenta de viaje y te pones una blanca vestimenta de Hiram. La vestimenta tiene como objetivo hacer que todos se vean igual, pues ante los ojos de Alá,
No hay diferencia entre rey y pobres. Has mostrado humildad. Ahora te encuentras en la propia cava realizando la tawaf. 7 son los circuitos en los que caminarás alrededor de la piedra negra. Y cada vez que completes un circuito, has de señalar la piedra y decir, en nombre de Alá, Alá es grande, Alá es grande, alabado sea Alá. Gritas en cada circuito, ganaríamos al rasgo orgulloso. O grita solo las 3 primeras veces, ganamos piedad y obtenemos el rasgo de humilde. Grito en cada circuito ahí, a voces. Para simbolizar la piedad de Dios hacia Abraham y el reemplazo de su hijo Ismael por un carnero que Abraham sacrificó entonces, realizamos el Eid al-Adha cuando estamos en la Meca. Sacrifica un carnero, sacrifica un cordero. Un carnero ahí, todo grande. Vamos a seguir evolucionando esto. De la que regresas a casa por el desierto, te encuentras con los restos de otro grupo de peregrinos. Los animales carroñeros se han comido sus restos y ahora quedan como un triste recordatorio de los peligros asociados al Hajj. Te consideras afortunado de haber llegado tan lejos como lo hiciste. Pronto estaremos en casa, inshallah. ¿Ves lo de inshallah que dije antes? Si Dios quiere. Coge el de humilde, orgulloso es mejor. Estáis todos. Los musulmanes gastan piedad en cualquier cosa, pero tenemos muchísima piedad con este personaje. He regresado a mi corte como un hombre nuevo. Realmente me mostré humilde ante Alá y reconozco que todos los hombres son iguales y que pueden vivir en armonía. No hay otro dios sino Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Pierde el rasgo en el Hajj, gana el rasgo en el Hajj. Bueno, la regencia ha terminado. En principio, la agitación rebel... tenemos una agitación. Seguramente aquí vuelva a haber un problema religioso. Pero en principio, vamos a ver mis vasallos. Nadie paga impuestos, lo sé. Este de aquí. Vale, esta de aquí no está convertido. Conviértete y cree en el evangelio. Hijo de puta. No voy a secuestrarlo, pero habría que secuestrarlo. Porque este de aquí... No, vamos a enviarlo a subir relaciones e intentar convertirlo. ¡Un niño! ¡Uh! ¡Ha salido tostado! ¿Pero quién? ¡Ah! De la concubina esta de aquí. De la concubina esta de aquí. Bueno, como ya es un niño y tiene probabilidades de heredar, ya sabéis. Venga. Vamos a empezar a darme nombres. Joder, menos H's, cabrón. Que luego para escribirlo... Hijo de puta, abraza a Dios. Eso no es un nombre. Hot Ruskaya. Tostado. Blacky, mojame un pajote. Venga, voy a tomar el de mojame un pajote. Y el de Blacky. Y ya está, no hay más opciones. Que hay que estar ahí súper hábil. Si conquistas a Zob, estarás un rango diplomático en China, ¿no? Así podrías mandarle una espada de mierda y pedir que destrocen cosas. Si tenemos la gracia suficiente con el Imperio Chino, podrías pedirles que se carguen los mongoles, ¿no? De aquí a los mongoles hay un montón. Buenas, Matimán. Once votos, mojame un pajo te va a la cabeza. Ah, no me refiero a esta partida, me refiero a que si se puede. En principio, se puede cargar cualquier imperio que sea lo suficientemente grande y amenaza. Pero claro que los chinos tienen que ganar la guerra, igual contra los mongoles no son capaces. Tostado está empatando, venga, necesito ahí el desempate.
Necesito el desempate. Mohamed Pajote y Hot Ruskaya están empatados. El que desempate decide. Vamos, que yo no voy a votar. Yo no voy a votar por vosotros. Venga, votadme ahí. Celebra en cuanto puedas el Ramadán para bajar la decadencia. Sí, la tengo bastante alta. ¡Desempate! Se ha elegido tostado. Vale, pues nada. El niño es tostado. Mi señor, mi misión a Torzos ha sido un éxito. Vale. Lo bueno es de ser musulmán es que podemos hacer la república bastante rápido. Es lo bueno. Porque normalmente de ser tribal el grave problema que hay es... Me acabo pillado por otra cosa, ¿eh? Pero el problema que hay es que tienes que reformar la fe antes. Pero siendo musulmán no hace falta. Tú... Vamos a ponerte un enfoque... Venga, si vamos a ir a una república, lo mejor que puedo hacer es enfocarte en frugalidad. ¡Hala! ¡Se murió! De cáncer a los 26 años. Y ahora mi heredero es este de aquí, Olaf Talibán Helgison. Este es una mierda. No, yo quiero que sea este, Saddam Joselín. Tu mariscal, jefe de servicio del Velocero, ha presentado un plan para experimentar con nuevas tecnologías militares, inspirado por un supuesto brillante inventor e ingeniero con quien hizo amistad. Necesita financiación. Vamos a dársela. A ver qué quiere liar el muy cabrón. A un niño le falta un enfoque. Vamos a ponerte frugalidad. Tutor de la corte se murió. Tenemos que cambiarlo. Solicitar conversión religiosa. Solicitar conversión religiosa. Vale. En mi corte no quiero gente que no sea de mi religión. Por favor. Eminencia Gris. Puede ser un buen tutor de la corte. Vamos a ponerlo. Venga, pues podríamos efectivamente darle tierras a Saddam Joselín. 7 años, curioso. Yo tengo 47 años. Venga, vamos a darle Ter. Baja la decadencia, ahora es nuestro nuevo heredero. Vamos a educarlo nosotros. Más concretamente yo. Acepto con gusto. El carro blindado. Recibes un informe de los resultados de los experimentos militares. Para. Que el mariscal te pidió que patrocinases. Al parecer se construyó un gran carro chapado de acero impulsado por 10 hombres dentro, tirando de él hacia adelante. Dirigido por un comandante mirando a través de una torreta rotante montado en la parte superior. Este vehículo también tenía varias balistas que dispararon a través de las rendijas. Aunque terminó siendo demasiado lento y caro para un auténtico uso bélico, proporcionó algunas lecciones valiosas. Me alegra de que por lo menos saliera algo bueno de la inversión. Bueno, ahora esto de aquí. Pequeña Nueva Polonia, ¿qué cojones es esto? Y además con un pedazo de estadísticas. Pequeña Polonia. Qué pedazo de tío top este de aquí, ¿eh? Una niña, ya sabéis, el primer nombre. ¿Has creado un puto tanque? Un puto tanque, hemos hecho. Restríngele los matrimonios y cásalo tú. Eso es. Tanqueta.
Metrópoli comercial. Ingrid, ir preparando el nombre para cuando nazca. Ir pensando en uno. Ay, que tenemos que organizar la tribu, no me acordaba. Pues venga. Obligar al vasallo. ¿Qué pasa? ¿Hay gente que vota que no? Pues nada, un poquito de oro y cambian de opinión. Vamos a ver si puedo ir convirtiendo a gente, a los asesinos. Estás a punto de redactar una invitación. Ah, dice que no. Dos votan a favor. Vale, tribal media. Perfecto. Cuando esté en absoluta, podremos serlo. ¿Cómo puedo confiar en mis generales cuando su comprensión de la guerra es tan insuficiente en comparación con la mía? Le damos el rasgo de infantería ligera. Y he gastado todo mi dinero, ¿eh? Maer murió de salud. Ay, bueno. 7 años tiene mi heredero. A ver si tenemos suerte. Al darle clic creo que has cancelado lo restringido en matrimonio. Activar restringir matrimonio, ahí está. A pesar de la gran cantidad de oro que he destinado a la búsqueda del artefacto, opina que son fondos insuficientes. Toma, te doy un poquito más. Igual lo que tendría que hacer es levantar un poco de tropas y saquear aquí a alguien de la frontera. Por ejemplo a este de aquí, que tiene un condado próspero. Murió, joder. ¡Era mi esposa! Venga, dame un nombre para la chavala. ¿Por qué reniegas de la literatura? Ya estamos escribiendo un libro. Lo que pasa es que no sé qué pasa, que no lo traen. Y lo digo totalmente en serio, no sé qué pasa, que no lo están trayendo. Mi médico de la corte está preocupado por mi hija. Pues nada, vete a por ella. Parece que el tratamiento le administró ha funcionado, está mucho mejor. Pierde el rasgo de enfermizo. Debería casarme, muy bien, pues ¿con quién? Con esta. Con una concubina mía. Puestos en el consejo, todos votan a mi favor, qué maravilla. Vamos a poner... Oye, si todos están contentos conmigo, esto es un logro, ¿no? Ahí está, The Yes Men. ¡Guau, qué bien! Otro logro desbloqueado. Sí, señor. Activamos conmutador. Estamos en noviembre. Voy a sufrir desgaste. 2,1. Vale, pues por aquí no. Árbol está embarazada. Ruseíto de logros. Para eso estamos. Para eso estamos jugando de esta manera. Uno con cuatro. Mierda, ya estoy zampándome desgaste. Pira, anda. Vale, gran metrópoli construida. ¿Podemos gastar prestigio en mejorar eso? No. ¡Sal de ahí! Ya está. Antes no lo miré. Pide que traigan gente para guerra si ataca Moscú. Es que tenemos convirtiendo... Crear leyenda. Sí, total, ¿para qué organizamos una tribu? No hace falta. Y organizar un saqueo, pues también podríamos. No, no nos hace falta. Con esta de aquí me llega. Pues venga, a ver si me va trayendo gente y podemos asaltar ahí. Es que quiero convertir Holmengarder este a mi fe. Vale, una niña. No puedo sacar barcos. A ver, puedo sacar barcos de Ingria, pero no. Al no ser pagano germánico, no puedo navegar por ríos.
Ese es el problema. Por eso no lo estoy haciendo. Porque algunos estaréis diciendo, ¿pero qué haces? ¿Por qué no saqueas? Porque tengo que sacarlos de aquí, de la doga. Y de la doga no saco ni un solo barco. Ese es el principal problema que tengo. No puedo sacar barcos. Tendría que andar contratándolos. Y no hay barcos para contratar. Al ser musulmanes es lo que tenemos. Para que sea nórdico el condado, sí, lo sé. Sé que estamos haciendo lo de la tribu para eso, pero no es prioritario. No es tan urgente, no es tan importante. Porque lo estábamos haciendo ante todo por el logro, ¿vale? Pero ahora, si podemos sacar hombres y luego lo volvemos a mover, pues ya está. Te paso por la piedra. Y es ruso, no se ha convertido. Se convirtió el primer condado, el siguiente no. Entonces, si este tío creando leyenda, prácticas comerciales, súbete ahí, sube ahí. Si este tío puede traerme hombres, guerreros, hay un 42 anual bastante alto. Ya no me abrumará más el mundo, perdemos el rasgo de estresado, vale, bien. Pues nada, la cosa va bien. ¡Ay! ¡Podemos ascender de rango! ¡Sí! Pues ascendemos. Este niño, enfoque en frugalidad. Las tropas que saca el mayordomo no valen para saquear, solo para las guerras. Sí, pero lo quiero para las guerras. Ascendemos. Lo queremos para tirarnos a conquistar más por aquí, ¿vale? A ver, tú, ¿subimos la relación contigo o cómo va? El tío quiere ser consejero. Es que es una basura en todo. Hombre, podrían ponerla aquí. Es que de maestro de espías no lo voy a hacer. Nada, mira, prefiero controlar el consejo. Y ya está. Venga, faltan unos años hasta que pueda volver a hacer otra ley más. Pero en principio, podríamos reformar casi en cualquier momento. Sí. Tiene un puerto. ¡Ah! La capital tiene que tener un puerto. Me cago en... ¿La Doga valdría como capital? No. Necesito Ingria. ¡Ah, qué putada! Bueno, paso a paso. Necesito esto de aquí. Necesito un reino del terror. Se ha dado cuenta. San Petersburgo capital. No me va a quedar otra. Vamos a esperar a tener poder divino y lo intento encarcelar o algo. O no sé qué hacer con él. Por cierto, puedo encarcelar a este. Mira, puta madre. Conversión religiosa, le obligamos. Ala, ahora es chi. A este también lo encarcelamos. Que me da igual que sean, que puedan rebelarse, en cierto modo. Conviértete, tío. Tienes razón. Vale, ya está. Chi es. Siendo chi, ya toda su gente va a ser chi. Entonces, en la República Nórdico Musulmana suena bien. Lo hacemos por un logro, ¿eh? Vamos a intrigar. Vamos a intrigar. Y vamos a espiarle. A mi pobre hombre, vamos a espiarle. Vas a tener que tener la capital aquí, pero bueno, a ver si... Harald, mi mayordomo, me ha venido a hablarme de la búsqueda de la reliquia. Me ha pedido que promulgue un decreto que permita a sus cazatesoros apropiarse de los recursos. Tiempo de construcción bastante más... Bueno, no pasa nada.
Aprovechando que tenemos un foco, o sea, un consejero puesto a atraer gente que me da mucha piedad mensual, vamos a gastar un poquito en mejorar, ¿vale? Voy a mejorar el armero, que sube la moral y creo que es más interesante. A ver si podemos arrebatarle Ingrid a este. Es que no quiero revocarle el título. Entre otras cosas porque no puedo revocar. ¿Qué más me da? Si es que no puedo revocar nada. Necesito meter la revocación. Ay, mis ojos y oídos han descubierto la extraña y repulsiva verdad sobre las preferencias sexuales. Pues lo denunciamos. Y lo encarcelamos. Ya está encarcelado. Pues ahora... Buah, lo que no sé si siendo tribal al desterrarlo me quedo con Ingria. No lo sé. Voy a poner a este tío. No puedo revocar, no tengo la opción de revocar. No puedo, porque no tengo la legalidad para hacerlo. Lo que no sé si al desterrar... ¿Me quedo con el título o pasa los...? Si te quedas, sí le destierro. Es que no lo sé. No estoy tan convencido. Y al ser Iron Man, no quiero jugármela de esa manera. Otra cosa que tenemos es empezar a matar a todos sus niños. Joder, es fácil secuestrar a los niños pequeños. He corrido la voz entre mis hermanos y hermanas de los asesinos. Cuando se presenta la oportunidad, intentarán raptarle. Es baratito, raptar a los herederos de este. Creo que antes sí te lo quedabas, pero ando perdido por los parches. Creo que ya no. Pues nada, no nos queda otra. Vamos a mirarlo en la Wikipedia. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Desterrar? Hostia, no tengo ni idea, chaval. Lo único que no sé decir. Banish, eso es. Banishment. Gracias, Maelring. Puto amo. Cuesta 10 de piedad. Echaron... No, un vasallo directo. Abdican a sus herederos. Ahí está. Huyen... Vale, pues nada. Desterrar hermanos como musulmán no incurre en tiranía. Nada. No se puede hacer nada. Terminó en la cárcel, así que seguir espiándole ya no tiene sentido. Bueno, vamos a secuestrarle a todos sus niños. En cuanto matemos al primero, pues vamos a por el siguiente. Hace poco te has dado cuenta de una mujer encantadora en tu corte. Nunca antes habías oído su nombre, pero sus morales refinados y sus etiquetas sugieren que es de buena cuna. Tal vez podrías aprovechar sus talentos. Se convertiría en canciller. No. Paso. Me gusta cómo tengo controladito el reino. Vamos a tirarlo al pozo. Por cierto, había un logro, ¿no? De ejecutar gente, ¿no? Mis compañeros de los asesinos han logrado introducirse entre los sirvientes y se preparan para secuestrar a la criatura. Mis competentes hermanos han logrado secuestrar a Tarbet de los guardias y lo traen en un saco. Guay. Pues ahora me secuestras a este de aquí. No me deja... Pedir permiso para
cambiar el foco y centrarse en herencia. Bueno, secuestro a uno y ejecuto a otro. Arrojar al pozo. ¿Y para qué sirve secuestrar a los niños? Sí se puede saber. Diez personas a la vez tienes que matar. Mi mayordomo dice que sus esfuerzos para elogiar mi nombre y mis hazañas han surtido efecto. Un pequeño ejército de guerreros han congregado en tribu de Holmgangarder, listos para servirme. Solamente tengo que asegurarme de que tengan alguien contra quien luchar en el plazo de un año. Bueno, son 500 hombres, no está mal. Y al matar al padre podrías haberle dado la independencia y luego conquistarlo. Cambiarle el foco a pagano. No lo veo. No lo veo. Vamos a intentar asesinar niños. Que esto siempre ha funcionado. Ah, si este está encarcelado. Para. Espera. ¿Y este? Ah, intento de secuestro. Venga. He corrido la voz. Vamos a secuestrarlos a todos y luego pues me los cepillo o yo qué sé qué. Niño, le falta un enfoque. Frugalidad. Mis compañeros de los asesinos han logrado introducirse. Bien. Ahí está. Otro en un saco. Desde hace algún tiempo me preocupan las estancadas que están las labores de búsqueda del mayordomo Harald. Ahora mis temores han confirmado. La actitud irresponsable de Harald ha ocasionado un accidente en el que se han perdido recursos y documentos. Nada, se feileó. Vamos a intentar asesinar niños, que esto siempre ha funcionado. Will Moran. Poquito a poquito. Uy, podemos encarcelar a este, dale. Y ahora revocar. No me deja, ejecutar. No me deja. Pues a la puta cárcel, te quedas en la cárcel. Todos en el pozo. Los tengo todos en filita, ¿eh? Luego podríamos, en cuanto sean 10, podríamos coger y ala, venga. Estoy intentando concentrarme en mi formación. Dale ahí. Mis compañeros han logrado introducirse. Puede que esté usando los poderes de los asesinos con demasiada libertad y la gente está empezando a sospechar. Vale, otro secuestrado. Venga, el siguiente. Que me da igual. ¡Uy, murió! Murió en las mazmorras. Ahora tengo... lo sigo teniendo encarcelado. Prueba el plan. Puede que esté usando. La gente está empezando a sospechar. Mis incompetentes hermanos y hermanas de los asesinos no han conseguido capturar a Tom, aunque por lo visto mataron a un guardia y un criado en el intento. ¡Ah! Una cosa, ¿los asesinos cuentan como objetivo del capellán cuando purgan herejías? No lo sé. Llevo tiempo sin acudir a los poderes de los asesinos y la gente ya no sospecha de mí, pero si ha sido todo inmediato. Venga. Ahí está, ya los tengo todos encarcelados. Tengo 7 prisioneros.
Y están todos en el pozo, ¿no? Vamos a arrojarlos al pozo. Arrojar al pozo. Ya está. Bueno, podríamos dejarlos ahí que maduren en la celda. Cuando digo madurar es como los chorizos. En el momento en el que mueran, para mí, consideraré que están madurados. Y podría estar hecho, ¿no? Y ahora que tenemos guerreros, podríamos lanzarnos a alguna conquista. Por ejemplo, Yaroslav, o Chuz, o algo. 1,2, muy pocos pertrechos, pero está empezando el mes. Venga, podríamos ir a conquistar Vyazma. Conseguir un poquito de prestigio en esta guerra. Voy a hacer la cochinada de disolver estas tropas. Ahí está, mi heredero viniendo a ayudarme. Y a comandar el ejército. Puede que muramos, pero son cosas que ocurrirían. Frugalidad. ¿A quién podemos encarcelar? A este. ¡Uy! Se rebeló. Mira qué bien. Mira qué bien que se revela justo cuando estoy encima de él. ¿Eh? Qué maravilloso. A ver, Saddam Joselín, ayúdame. Venga, tú a la puta cárcel. ¿Cuántos tengo en la cárcel? 8. Octubre. Niño sin enfoque. Vamos a seguir dándole administración. El objetivo es Vyazma. Voy a quitar que estén conmigo. No, calla. Vamos a decir otra vez que estén conmigo. ¿Quién quiere casarse? Al afable rey Rurik, el kajanato de Kazaria quiere casarse con el vaginón. No. Uy, qué bien, esa batallita ahí. Cabrón. Enero, estamos en enero. Vamos a esperar un poquito más, que termine el invierno. Y asaltaremos. La maldita patria pagana sí que resulta un impedimento grave. El libro escrito, al fin. Bestias ordinarias y cómo evitarlas. Todos saben que he pasado más de una década dirigiendo el trabajo de mi libro y hoy se presenta el producto final. Sonriendo de oreja a oreja, no puedo evitar hincharme de un orgullo bien merecido. Observar Ramadán, pedir vale. Calidad 3, defensa ante complot y destreza de combate personal más 1. No está mal. Su intelecto está a la par con su posición en la sociedad. Comienza esta recopilación de observaciones curiosas y algo burlonas sobre el comportamiento de los animales, los guardias de pueblo y las similitudes que comparten. No está mal. Venga, estamos en abril. Invierno suave, está bajando el invierno. Tengo que tomármelo con calma. Estamos en mayo. Incluso pillarle a este en un renuncio. Olaf. Talibán. Enfoque así. Me gusta. Venga, junio, ya estamos en verano.
A saco. Y... A salto. Ahí está. Se rinde. Nos rendimos. Bien. Hemos conquistado esto. ¡Eten! Bueno, perdemos las tropas que nos trajo el canciller o como se llame. No va, no, no está mal. Libro top para que no te asesinen y viajar a la Meca seguro. Da destreza de combate, da... Bueno, yo creo que sí, que la verdad es que va a estar bastante bien. Así que... Músico de la corte no tenemos. Vamos a poner a este y poeta de la corte tampoco. Perfecto, ya podemos subir la organización tribal. Toda esta gente vota a mi favor, así que... Ahí está. Y queda hasta 5 años para votar la siguiente ley. 5 años, 52 tenemos. Está la cosa complicadeta. Fijaos qué estadísticas más chetas que me llevo, ¿eh? Vamos a ponernos un foco en familia. O teología, o yo qué sé qué. No puedo cambiar de foco, vale. Es por el tema de salud, ¿sabéis? O caza, podría haberme puesto. Bueno, hemos conquistado esto de aquí. Es parte de Ter. Se lo vamos a dar a mi hijo también. Intimidar al poder para conseguir. Puede tratar de usar a sus recién adquiridas destrezas para asustar y ganar su favor. ¡Hostias! Ojo, cuidado, eh. Venga, se lo damos aquí a mi chaval. Gran tribu de Ter. Controlamos un 37%. Habrá que ir expandiéndose hasta esta zona o ir a por Moscú. Sí, tiene toda la pinta, pero bueno, poco a poco. Realmente no es el objetivo. ¿Tú te acuerdas cuál era el directo en el que salías tú con Vilma? Pff, yo qué sé, tú sabrás. He averiguado que mi superior, propagandista Azker, tiene un placer prohibido. A pesar de su apariencia sobria, cuando está a solas, se atiborra de vino y dulces. He solicitado reunirme con él y le he dado una pista sobre mi descubrimiento. ¿Cómo podría usarlo en beneficio propio? Quiero aprovecharme de su influencia. Nos convertiremos en rivales y ganaré poder divino. Dale. A un niño le falta un enfoque. Había otro logro que era tener varios hijos con... Es verdad, líderes en enfoques. Es decir, uno top en diplomacia, otro en administración. Siendo musulmán y teniendo teniendo tantos hijos como se tienen, yo creo que se podría hacer sin problemas, ¿no? Siempre y cuando ordenar un poco mis enfoques. Voy a traerme una debutante. Hostia, fuerte es encima. Por ejemplo, esta le voy a poner un enfoque en diplomacia. Un segundito.
¡Ey! Estoy de vuelta. ¿Qué es esto? Voy a terminar este evento y voy a cerrar ya el directo, que son las 9. Nada, es que es. ¿Qué más? Es esto. He visto como Mugen blande la espada y no es un espectáculo agradable. La mitad del tiempo parece olvidar cuál es el lado afilado. Debería reír o llorar por la incompetencia. Es mi amigo. Le enseñamos, ya está. Pues nada, Monintel, vamos a dejar este directo aquí del Viking Huma. La verdad es que es una partida muy interesante, nunca lo había planteado. Me está gustando mucho el musulmán vikingo ruso tribu mercante. Mañana veremos la consecución a la tribu. En principio, y espero que nos convirtamos a la fe. Que el cabrón este, con su 2% anual, que es bastante alto, me convierta esto a la fe chií. Y bueno, pues tendremos el logro de Viking Uma y tendremos el otro. Y bueno, pues podemos sacar muchos logros de esta campañita. Es curiosa, es divertida. Y nada, paso a paso, poco a poco. Y ya está. Pues entonces, Monindel, muchas gracias por estar aquí. Nos veremos en el próximo directo. Y ya, ¡hala! Hasta mañana. Que mañana estoy de vacaciones, mañana va a haber directos. Por la mañana igual lo hay. No sé cuántos estaréis por la mañana, pero bueno. Así que venga, un besito. Nos vemos.